Con particular preocupación lo que está sucediendo en estos días en Venezuela. Anhelo vivamente que cesen cuanto antes las violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los responsables políticos e institucionales, no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y del diálogo sincero, en el respeto de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común. El Papa Francisco, en distintas apariciones públicas desde el Vaticano, se ha pronunciado abiertamente en relación a la situación venezolana. El sumo pontífice ha realizado varios llamados a la paz y a retomar el diálogo sincero y constructivo entre el oficialismo y la oposición. Distintos personajes de la palestra política se han reunido con el Papa argentino en los últimos tiempos en relación a la situación de nuestro país, en junio del año de nacimiento del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, en los últimos meses el Papa se ha reunido con distintos dirigentes de la oposición, como Lilian Tintori y Henry Falcón, para conversar sobre diversos temas del país. Recientemente, el líder del Vaticano expresó su disposición para visitar Venezuela el próximo año, para la inauguración del monumento mariano más grande del mundo y donde seguramente reiterará su llamado al diálogo y encuentro fraterno. Y social, dando en esta primera parte de entrevistas de Primera Página. Y para eso tenemos en el estudio al Monseñor Ovidio Pérez Morales, expresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Padre Monseñor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, mi saludo a toda la audiencia también. Que Dios nos bendiga a todos, sin ninguna excepción. Amén, sí. Un placer tenerlo acá. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la realidad del país? La última toma de posición de la Iglesia en su representación episcopal fue en enero pasado, donde la situación nacional, que califica pues de una crisis muy seria, una crisis grave, hace un elenco de los problemas del país y señala un problema que viene siendo el problema central, clave y generador. Por supuesto, la conferencia no se queda en un análisis de la situación, sino da una serie de orientaciones, brinda una serie de luces, cómo encarar la situación, cómo caminar hacia algo mejor para Venezuela. Y en el sentido de qué es lo que la Iglesia tiene que hacer, llamado siempre, invitación a la reconciliación, al encuentro, al compartir, la unión. Y es importante señalar ahí, en esa exhortación, cómo entre los problemas, que son muchos y que todos nosotros no solamente conocemos, sino que nosotros sufrimos, se señala un problema que viene a ser como el problema generador, el problema principal, la causa principal, como dice el episcopado. Y lo dice muy claramente, es la decisión de imponer al país un proyecto de tipo totalitario, y lo dice así, de tipo totalitario, que en otros lugares pues ha significado un fracaso y que se tiene que se quiere imponer a este país. Cuando usted dice, eso, señor, lo pone como el problema central, el problema generador. Y fíjese que en el elenco sale el desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, el empobrecimiento, el control, qué sé yo, de la comunicación social, la presión para los presos políticos. Pero entre todos esos problemas, fíjese, ese problema generador, que coincide con lo que el Papa está diciendo, porque ¿qué quiere decir tratar de imponer un programa político ideológico de ese tipo? Sencillamente que se trata de un grupo de venezolanos que quiere imponer a la totalidad del país una manera de pensar, una manera de orientarse, una manera de afrontar las cosas, que como en la línea de un pensamiento único, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad pluralista, democrática pluralista, en la cual no solamente se puede aceptar, sino que es lo connatural que haya diversas maneras de pensar, diversas formas, ideologías, partidos o grupos. Es decir, cada persona es un cerebro y que no será una nación. Ahora, Monseñor, usted dice que el principal problema de Venezuela es imponer al país un proyecto de tipo totalitario, que además, según la historia, lo que nos ha dicho Monseñor, según lo que usted ha especificado en este momento, es un proyecto de tipo totalitario que, según la historia, ha fracasado. En función a esto, si este actor político, la Iglesia Católica, está en contra entonces del gobierno del presidente Nicolás Maduro, eso me lo va a responder, todavía no, Monseñor. En la próxima parte de Primera Página, 6:57 de la mañana, ya regresamos.